es tan claro todo lo que siento. Hay cosas que me salen sin permiso. A las 11 de la noche, mi cuerpo pide alma y busco en tu espíritu mi mismo. No es tan claro todo lo que siento. Hay cosas que me salen sin permiso. A las 11 de la noche, mi cuerpo pide alma y busco en tu espíritu mi mismo. No es mi culpa, no es mi culpa, no es mi culpa. No es mi culpa. ¿Qué tal, amigos? Benvenuti a una tierra de calcio, a una tierra donde aún se respira la pureza de la cultura italiana, a esta histórica ciudad de Nápoles, a los pies del Vesubio. Desde la cabina de comentarios con Mario Alberto Kempes, Fernando Palomo. Si el equipo quiere mantenerse en carrera, tendrá que ponerse las pilas desde el primer segundo del partido, como diríamos siempre, ¿no? Ponerse las pilas, porque el título se les está por escapar de las manos. Hoy el gran equipo del Napoli enfrentará al Milan. Franchesi. Acá con este lo ganan. Buen recupera la pelota de manera magistral. Y si no, penal, Mertens. Mertens con el balón. Hakan Çalhanoğlu. Ante Rebic. La recibe Ibrahimovic. Ante Rebic. Insigne. Qué elegante para quedarse con el balón. Ahí está y se adelantan. Sin problemas el balón para el arquero. Caminando llegó a esa pelota. Teo Hernández. Ante Rebic. Samu Castillejo. Franchesi. En ese juego de atracción se mueven por un lado esperando la libertad de otro. Se ha cruzado y el disparo no pasa. Atento que continúa en juego la pelota. Se lamentan los jugadores, ya la reventaron. Y hasta ahí nomás, hasta acá llegó el ataque. Ibra. Se viene Ibra con el balón. Qué bien que han llegado ese balón, era peligroso. Ahí va Zlatan. Muy bien, Koulibaly. Tsunami de oportunidades en el área. Brahim Díaz. Bien ahí Koulibaly. Çalhanoğlu. Esa pelota iba adentro y se cruzó. Ibrahimovic. Muy bien Koulibaly. Mertens. Mertens con el balón. De que puede mandar el centro, puede, pero Insigne. Oportuno cruce. Se pueden poner arriba en el marcador tras este córner. Córner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. La pelota que tuvo miedo cuando vio los puños del arquero. Brahim Díaz. Ahí va a salir con la chimbomba manejada, sí señor.
Lorenzo Insigne. Irving Lozano. Con esto rompen el empate, se viene. ¡Gol! ¡Gol! Se pone cuesta arriba la historia. La verdad que van a tener que mejorar muchísimo el rendimiento en este partido, porque si no, no va a haber los festejos como ellos quieran. Han cedido la posesión. Hoy la posesión del balón es para el contrario del Napoli. Y vaya que hicieron daño, ¿eh? Teniendo menos la pelota, han tenido la capacidad de hacer daño y de momento van ganando. Avanza el Milan a puro toque, cuando levanten la cabecita le pegan al arco. Samu Castillejo. Han sido bastante pacientes en la creación del juego, pero perdieron el balón. Valiosísima intercepción de pelota. No parecía para tanto. El árbitro dejó seguir. ¡Ocasión del empate! Se terminó todo en ataque. Saca bien la pelota desde el fondo este equipo. Irving Lozano. Ahí está el Napoli, y como está el cuadro partenopei, es ineludible hablar de Diego Maradona. Está claro, vos vas a donde vayas en Italia, Napoli es sinónimo de Maradona, o Maradona es sinónimo de Napoli. Pero bueno, Diego significó muchísimo para este club, que lo tenía muy difícil, y sin embargo lo puso allá, en lo más alto. Y a pesar de eso, solamente ganó un título internacional. Fue la Copa de la UEFA en el 89, donde el Napoli venció la Juve. Gran presión en el ataque, ojo. El árbitro que dice que hasta acá llegamos en la primera parte, 1-0. No esperen que las estadísticas de este partido les cuenten toda la historia del compromiso, ni... El árbitro que instruye a los jugadores del Milan para que arranquen el complemento del partido. El Sir Husay. Viene el árbitro que no compre la pelota que sigue. No llegaron bien a la marca, se viene el tiro libre. Atentos, señores, que este no es un centro, este me parece que va derechito al arco. Rápida transición al ataque. Y ahí busca este equipo darle continuidad a la transición. Acaban de evitar el contragolpe y recuperaron el balón. Irving Lozano. Balón interceptado, no ha completado la jugada. Perdieron el balón, ahora tendrán que ir a buscarlo. Brahim Díaz. Muy bien cómo llega a meter esa pelota. Ante Remitz. Hace muy bien su trabajo este portero. Como el banando, un hilo metió ese pase. Quiso anticipar el pase, se encontró adelantado. Ibrahimovic. Samu Castillejo. ¡Ojo que lo puede empatar! ¡Y lo va a clavar! ¡Gol! El resultado de ir a mirar arriba, al contrario, lograron recuperar la pelota cerca del área y así lo transforman en gol. Se abre camino sin problemas. ¡Es buena la pelota atrás! ¡Se viene! ¡Oh! ¡Qué golazo! ¡Golazo! ¡Qué manera de pegarle! ¡Qué volea maravillosa! El partido por ahora solo tiene a uno para vencer, la tiene. ¡Gol!
tiene mala pinta, Mario. Y si antes se veía complicado, ahora se ve muy, pero que muy feo, ¿eh? Muchos goles de diferencia. Y darlo vuelta para mí va a ser imposible. Ahí tiene oportunidad para centrar al área. Brahim Díaz. Ahí va Zlatan. Y llegó a la pelota y no le costó mucho. Franquesi. Y ahora corrige el error. Ahí tiene la pelota y se puede venir a la contra. Se les olvidó la pelota y perdieron la chance. Ahí están buscando el carril exterior. Buena respuesta del contrario, pero habrá que decirle, era bueno el pase. Irving Lozano. Contundente intercepción. Si fuera repartidor de pizza, las llevaría todas antes de los 15 minutos. Se les está escapando la pelota cuando bien venían armando el juego. Esa pelota que va por la banda. Va Bakayoko. Gran corte defensivo. Buena pelota entre líneas, hay chance. A ver si se ponen de acuerdo y le dice quiénes son sus compañeros, por favor. Brahim Díaz. La recibe Ibrahimovic. Esa pelota promete. Y así le pega la pelota. Se viene un gol. Mira el golazo que ha sacado. Cuánta calidad que tiene este jugador. Increíble, qué pedazo de gol. Son menos de 10 los minutos que le quedan al partido. Los cantos de la tribuna acompañan hasta el silbato final. El Napoli en su estadio, el Stadium Olympic, va ganando el partido. Recuperan, pero se arman bien para tener la pelota desde el fondo. Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas. Esta es... No encontrará un gol más fácil seguramente en esta jornada. Ha sido un verdadero partidazo y un gol digno del juego que hemos visto. Aquí la tiene, puede ser la última jugada para ganar el partido. Si lo meten ahora no habrá tiempo para la reacción. Insigne. Fabián. Balón de Mertens. Mete bien la pierna. Horrible el pase, hay que estar más atento. Habrá un minuto de tiempo agregado. Samu Castillejo. Ahí se va la espalda de la defensa. Va a llegar al arco. Aquí viene el del triunfo. ¡Entró! ¡Tareinovane quedarse con el título! Y realmente la gente está contenta. Los jugadores están contentos. Pero cuidado, aguantar el resultado. Suena el silbato final del partido, un resultado negativo que finalmente le quita toda esperanza de luchar por el título a este equipo. No quiero imaginar cómo estarán luego en el vestuario. Y sí, pero hace rato ya que se los veía un poquito complicado, las cosas no venían siendo de las mejores, no sé si había problemas o qué, pero de cualquier manera se han esforzado los muchachos y hasta acá han llegado.